cosas que no debo recordar. Descubro que this is at an event that we're at called Teatro Campesino. He's amazing. He's an amazing composer. And he still plays in the area. And so he said, I found only the version of this song. I want you to learn the song. I want you to put your own spin on it and take it back to the States and play it. So that's exactly what I did. Like the hit, hit them. This is the winery out here. I think it's called Guillermo, Emiliano Guillermo Winery in Morgan Hill. It's really beautiful here. Bill, Bill, hold that up. Bill, hold it up. Here's the photo that Bill did of Dad. Wow. The least about this is meeting Dad. Teatro Campesino. Luis Valdez talking to Dad. La Panchería. Yeah, Dad. He's the creator of the movie La Bamba. He's talking to Dad about a movie he made about Pancho Villa. Señores, it's a wonderful theater. I encourage you to come. We have a lot of shows coming up, so look at your program, and we'd love to have you come and attend. All right, so Teatro Chicano. What I did was I invited two of my very, very good friends. Rosa Escalante and Cesar Flores represent, I don't even tell you the amount of years they've been, maybe how you got involved with Teatro Chicano, and again, what keeps you working in it. And these are theater artists, so I have to ask you. Okay, age before beauty. So with great pleasure, I'm going to introduce my dear friend, Cesar Flores. Thank you, Emma. She forgot to mention one of the key people in Teatro Campesino who was there also, who is Phil Esparza, over here in the black. All right, Phil. Phil was part of the first wave, I was part of the second wave. And prior to joining. Before we all check.
Thank you for your pleasure during your meal. I'd like to introduce Jaime and Anne Montoya. Just quickly, now, Anne, where are you from? Soy a Frank Francisco Nájera, yerno, Diego Reyes, un veterano, soy veterano de la guerra, yo veterano, pero ¿qué le platico de eso? Ok, en 1916 o 17, se encontraron las fuerzas de Pancho Villa y de... The International Bridge. Hablo en inglés y en español porque así. En el puente internacional de El Paso. Entre El Paso y Ciudad Juárez. Hola en español. Y ya se encontraban los, así las tropas y a manos contaban. Pero yo tengo un retrato en la casa que salió casi más o menos lo que decía. Y, se encontraron así, entre medio del. Del puente se encontraron. Y luego Pancho Villa estaba con una espada, ¿sí entiendes? Y luego Pancho Villa sacó la espada, y cuando sacó la espada, pues los American troops creían que le iba a dar General Pershing, General of the Army, Pershing, General Pershing. Y le hizo tap en los shoulders de la espada. John Pershing no murió por los demás, pero el Pershing nomás le salió hacia Pancho Villa. Wow. Shake hands y siguieron la espada. Él lo miró. Su mamá. Bueno, su mamá, yo no estuve ahí, no. Mi mamá. Te platicó la. Estaba chica, ella. Estaba chica ya, 1916, vivían ahí en Ciudad Juárez. Right. Y en El Paso, porque en El Paso vivían mis primos de otra familia. Y ella estaba 16, 17 años tendría mi mamá. ¿Y Pancho Villa se hizo asina con la? Sí, con... sí. Pershing. Sí, así tengo entendido. ¿Y Pershing sabía que era el general Villa? Sí, pues encontraron a eso. Porque, porque se encontraron a más o menos hacer las paces. Porque era que Pershing andaba atrás de Pancho Villa en las montañas, en la sierra. Y cuando se encontraron allí, de modo se hicieron paces allí para que ya no siguieran. El general Pershing se tenía que ir a la guerra primera. Y a Pablo le llamaron la guerra primera. Y a Pablo le llamaron la guerra primera, pero no alcanzó. Fue para el otro, para Francia. Pero ahí se acabó el. El problema que tenían entre México y Estados Unidos, los que hicieron el Pancho Villa, pasó a Calambas. Hizo rey a Calambas, en eso se acabó ahí. ¿Ya había pasado eso? Sí. Ese fue el último encuentro. Y de ahí el general Pershing se fue para la guerra. Ya, fue para aquí.